Estamos en un punto en que solo podemos conversar de algo que obtenga una calificación arriba de 9 para decir que es bueno. Como si alguien pudiera definir los criterios de cómo esa calificación valida que consumas solo eso, o que al menos estarás satisfecho. Esa no es la principal necesidad que deben de tener estos sistemas de puntuación. Aunque también es raro ver que la mayoría solo prefiere que le digan qué ver, cómo disfrutarlo o cómo enojarse por algo. ¿Cuál es el propósito de disfrutar y experimentar una obra a un nivel tan superficial y solo seguir a los productos que mejor recepción tienen? No por ver todas las películas que sean nominadas al Oscar significa que seas una persona que conoce más del cine. O sea, ok. Al final, los sitios agregadores de calificaciones han servido para impulsar aspectos muy raros en el internet. Supongo que uno de ellos es el aspecto de validación. Y es claro que es muy importante para muchas personas, y no les gusta saber que perderán su tiempo en un juego, película, libro o álbum musical que no les guste. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de descubrir nuevos aspectos del arte si al final no estás dispuesto a conocer el mismo medio de una manera más personal que te satisfaga y te permita conocer aspectos de ti mismo en el proceso? Creo que esperan una validación alegre como esta. ¡Felicidades por comprar algo que seguramente ya te iba a gustar! Me da gusto ver que no tomaste la decisión final, ni fue algo que nació de tu parte. ¡Me alegro por ti! A los únicos que les debe de importar qué tan alta calificación obtienen son los que publican un juego, película, libro o álbum musical. Más allá de la mercadotecnia que te facilita tener buena recepción, a nosotros nos sirve parcialmente, porque el filtro es saber qué tan bien fue recibido. Si quieres conocer más o adentrarte más en la conversación que se genera en internet, puedes revisar múltiples puntos de vista, cómo y por qué funciona, qué aspectos son los que destacan por su gran ejecución y cuáles no. Aunque la conversación en muchos casos está envenenada. Solo que no debemos permitir que sea el factor que los defina. Eso es reducir la conversación y expresión que tienen. Como tal, el problema se genera por las múltiples opiniones e ideas, y sobre todo expectativas que se generan alrededor de algo. Cada uno de nosotros tendrá distintas opiniones e ideas, lo cual es bastante normal, pero cuando malos actores simplemente están provocando y hablan por los demás, sucede porque lo que menos les interesa es hablar del arte, sino todos lo hacen para llamar la atención a sus personas. Y es eso cuando la conversación ya se vuelve incapaz de evolucionar y no la dejan cambiar. Se enfocan en aspectos que a mucha gente realmente no les importa. Pero enojarnos porque no cumplen con las expectativas que cada uno formó es un fenómeno actualmente bastante común. Como si estos trabajos fueran hechos para cumplir nuestras necesidades al pie de la letra. Pues claro que no están hechos para nuestra satisfacción inmediata, o sea que, ¿cómo? Tienen limitaciones y objetivos definidos dependiendo del medio. Están también siendo hechos por personas que al final de todo deben trabajar con lo que tienen y lograr un objetivo que ellos mismos se propusieron en equipo. No porque compres algo recomendado por la gran mayoría signifique que te vaya a gustar completamente. Debería ser algo obvio en este punto, pero al final el resultado que vemos en muchas personas es encontrar la razón para simplemente quejarse. Últimamente esto cada vez se hace más aparente porque parece que no podemos dejar que juegos medianos existan porque no son la nueva maravilla y solo podemos consumir el juego más esperado, el nuevo lanzamiento AAA que sea la única conversación del momento. Y yo pregunto, ¿qué tiene de malo que estos juegos tal vez no cambien el mundo
por lo que hacen, pero a lo mejor sí revolucionan o le dan un aire fresco al género. Que revisiten ideas viejas, diseños antiguos, si quieren verlo, gráficos de otro estilo. ¿Cuál es realmente el problema? Esto se los dice alguien que su juego favorito salió hace 25 años. Y no fue el juego que revolucionó el medio ni lo que era posible de narrar en los videojuegos. Aunque cumpla con esos puntos, en mi parecer, sinceramente no fue el juego que abrió este discurso o tuvo ese impacto que merecía. No sé qué estaría haciendo si no fuera por ello, o cuál sería el juego que cambiaría mi perspectiva sobre este medio interactivo, donde poder ver la conclusión de estas historias requiere paciencia, cierto compromiso, terminas desarrollando algunas habilidades y además encontrar mi diversión a pesar de las fallas que cualquier juego tiene. Porque no existe juego perfecto y nunca existirá. Para eso necesitamos seres humanos perfectos. Y pues creo que entienden la relación de que el arte y cualquier trabajo es imperfecto por naturaleza como nosotros. La tendencia de buscar un nuevo juego que cambie todo, que revolucione la forma de jugar y expresar lo que es especial a la industria como tal, es una búsqueda vacía actualmente. En tiempos de incertidumbre económica, muchas empresas apostarán por reutilizar contenido viejo, así que tiene sentido lo que estamos viviendo actualmente. Y es normal ver remasterizaciones y remakes como algo con menor riesgo de generar pérdidas. En muchos casos es algo bueno, y en otros tal vez, como dicen por ahí, no estamos cambiando mucho el medio. Esto sumado a la idea de que los grandes estudios gastan recursos en juegos que solo siguen tendencias y terminarán dejando de existir porque no tuvo el éxito necesario para sostener su desarrollo. La promesa de juegos que siguen generando ganancias de manera indefinida no existe para todos. Es irreal tener decenas o cientos de juegos enfocados en captar tu atención continuamente, sin importar su calidad. Es absurdo. En fin, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí, las calificaciones son innecesarias. Bueno, no tanto. Al final, una calificación simplemente es una métrica sin valor en gran parte. Los agregadores de reseñas simplemente te dicen cuando algo es bien calificado, por lo tanto recibido. El nivel de satisfacción de una persona en base a sus propios criterios, y entre más alta su calificación, es más probable que a ti te guste por igual. No es que estemos usando una métrica objetiva y 100% confiable para todos los videojuegos que salen al año. Solo están definiendo la probabilidad de que disfrutes algo y ya. O mejor aún, solamente puedes ver cómo fue recibido en el momento en que salió, lo cual no define la calidad en ese momento, y más ahora porque los juegos pueden recibir actualizaciones paulatinas que al final modifiquen estas calificaciones. Entonces, ¿por qué le damos importancia? Nunca sabrás qué juego será tu favorito, o si terminarás disfrutando tu compra, o si te dará lo que esperas. Ojalá fuera tan sencillo como antes, donde la idea del entretenimiento en el videojuego era más sencilla de abarcar, pero este medio evolucionó a pasos agigantados y se posicionó como la industria más importante del mundo por algo. Por encima de las películas, música y libros, en menos de un siglo. Porque hubo gente con visión que logró llevarnos a este punto. Así que con ello la conversación tuvo que cambiar. Ya no solo era ganar y terminar un juego. Era experimentar e interactuar con mundos increíbles. Sistemas mecánicos o numéricos que comuniquen ideas al jugador a un nivel más elocuente y personal. ¿Cómo podrías definir todo eso con una calificación? Actualmente siento que no se puede reducir todo a un número, por eso yo no los uso en mis videos. Por eso mismo, lo que antes era un sistema para evaluar estos títulos, se ha vuelto en sí bastante arcaico. Pero siguen teniendo relevancia porque, aunque la conversación haya cambiado, el método no lo hizo tanto. Pues no tienes el tiempo para definir los matices que destacan en cada juego,
y a veces logran afectar negativamente títulos nuevos porque no cumplen ciertas necesidades que tiene cada persona. Llevando a una conversación donde básicamente la gente, sin darse cuenta, pide lo mismo para cada juego y al final se terminan hartando, reduciendo la variedad de ideas que son capaces de comunicar todo este medio, es por sí misma una conversación bastante grande y estúpida. Un número no debería definir si algo te gusta o no, pero es innegable que la conversación que se genere será en gran parte negativa o positiva de manera abrumadora. No hay un espacio entre los dos extremos para mucha gente y eso es triste. Es hasta obvio que la razón del por qué existen ensayos de varias horas en YouTube, principalmente hablando de un juego o una película o distintas cosas que nos gustan, se han vuelto más una necesidad actualmente porque sirven para apreciar mejor algo que en su momento tal vez fue mal recibido o simplemente no tuvo o fue el centro de atención. Curioso porque son los trabajos que más perduran en el medio y es por eso que resurgen a través de estos trabajos que la gente misma hace. Deberíamos ser conscientes que al final esto se ha vuelto un medio de expresión, cercano o hasta superior a los otros que ya mencioné y seguramente mucha gente se va a quejar, no me importa. Está bien que cada uno tenga una opinión, pero nadie debería quitarle la oportunidad de disfrutar algo solo porque no les gustó. Solo porque trolls en internet lo dicen, o sea, eso suena todavía peor. Ellos son los que menos les importa el producto, solo viven para quejarse de lo nuevo que salga. Ningún juego es igual, y por alguna razón todos creen que los videojuegos deben ser similares para que puedas disfrutarlos. Que dejen un gran impacto cultural para que todos salten al tren del hype y lo jueguen. Ah, ¿qué es esto? Si estás buscando validación, entonces tienes un problema diferente. Algo que este video no podrá darte una respuesta educada. Tú debes decidir, no dejar que alguien decida por ti. Si al final algo no te gusta, pues bien, no debes exigir que cumpla con las tendencias de ese momento. Solo para que estés contento. Es una compra. Vas a continuar con tu vida. Al final, la próxima semana vas a saltar a la nueva conversación nueva. O sea, realmente, que algo no te guste es normal. No todo te va a dejar contento. Y les voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. De Last of Us 2. Y más ahorita que viene la segunda temporada de la serie. Es un juego en sí que tiene, para mí, un gran conflicto con sus mecánicas y narrativa, manteniendo un solo tono durante las 20 horas que dura la campaña. Y eso me aburrió en gran parte, hay más de por qué, pero digamos que hay un límite de cuántas personas puedes matar de la misma forma en un juego de este tipo y que no se vuelva un problema al final que afecte la experiencia. ¿Me arrepiento de comprarlo? No. Porque al final lo disfruté en cierto sentido, aprendí algo y eso es suficiente. Hubiera pedido que fuera distinto para poder amarlo. Tampoco, porque eso no me concierne. Está bien estar en desacuerdo con algo. No tengo que imponer mis ideas a un juego o producto solo porque no me gustó. Ahora, ¿quieren una opinión conflictiva, niños? Ahí les va una. Recientemente jugué God of War Ragnarok y Hollow Knight. Adivinen cuál fue el más significativo para mí. Ni siquiera lo que voy a decir es una queja. Más bien, es una observación de cómo la intención que tengan los desarrolladores y publicadores puede ser definitiva para que la experiencia sea memorable. God of War es increíble. Todos lo saben, tú lo sabes, has visto videos sobre el juego. Sabes al menos distinguir qué es un juego de calidad. Gráficos a la vanguardia, interpretaciones de los actores que son brillantes y bien capturadas, que reflejan en la historia. Gran diseño de arte, la música al menos para mí no destacó tanto, pero bueno. Y al menos
Yo disfruté mucho el trabajo hecho en las historias secundarias, ya que respeto mucho al equipo de escritores que fueron los que crearon este mundo adaptando la mitología nórdica de esta manera a este medio. Pero la jugabilidad al final se va haciendo muy cansada, la mejor forma de ganar es con un parry y sus puzzles son atroces, ya que los acertijos dejan de serlo porque simplemente a cada rato te está dando pistas sobre cómo resolverlos, qué tienes que prestar atención de manera inmediata, ni siquiera te da tiempo de buscar la solución por ti mismo. Eso sucede durante más de 30 horas, que hasta se vuelve absurdo, porque recibir pistas cuando ni siquiera las buscas es hasta ofensivo para la gente que juega y busca resolver las cosas por su propia mano. No hay forma de cambiar este aspecto y a la larga se me hizo aburrido porque afectó mucho mi experiencia con todo lo que el juego hace muy bien y solo por ese detalle. Entiendo que esté ahí para tal vez a la gente que no tiene mucha experiencia jugando, pero entonces cuando uno está jugando en la dificultad más alta, no es normal que este tipo de juegos te quiten la satisfacción de poder progresar por tu propia cuenta. Le quita algo intangible al juego. Ahora hablemos de Hollow Knight. Un Metroidvania, o más bien un juego de acción en dos dimensiones, hasta Steam está de acuerdo conmigo, que tiene más un parecido a Dark Souls que un Metroidvania. Pues su enfoque está más en la exploración, el combate y sobrevivir a los peligros que acechan. Eso por encima de obtener nuevas herramientas y poderes que expandan la interacción con los elementos del mundo. Mucha gente estará en desacuerdo con eso, pero no me importa, es parte de la opinión conflictiva. Sin problemas, puedo decir que fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. ¡En serio! Por el hecho de que me hizo sentir parte de su mundo, comprendiendo sus reglas, sistemas, aprendiendo a perfeccionar el combate, aprendiendo de mis errores y recompensando de la forma más maravillosa que hay, superando mis expectativas de manera continua mientras más jugaba y exploraba. Esto lo hizo sin necesidad de un gran presupuesto o un equipo de cientos de personas trabajando en él. Y realmente terminó siendo una gran sorpresa de principio a fin. Sinceramente siento que tardé mucho en llegar a jugarlo, porque tal vez ya para entonces ya tiene mucho contenido gracias a las expansiones que fueron agregando. Y es increíble que sea tan barato para todo lo que ofrece. Es increíble el valor que tiene Hollow Knight en general para mí. Se ganó mi respeto Team Cherry por su trabajo y más que nada por la calidad del mismo. Aunque tengo que decir que tuve que dejar de jugarlo porque no quería que se acabara. Simplemente fue eso. Quería mantener lo más posible el momento que disfrutaba resolver sus enfrentamientos, los secretos e historias que existen en solo este juego, que simplemente demuestran lo especial que es en general. Al hacer este video tuve que decidirme finalmente en dar un cierre a este juego por primera vez, porque realmente me gustaría volver a jugarlo y tomar decisiones distintas, enfocarme en terminar los demás DLC e interactuar y de hasta descubrir cosas que en su momento no me di cuenta. Ya que puedo hasta ahora decirles que recuerdo claramente cómo me sentí al explorar por primera vez Deepnest, lo opresivo que era estar en ese lugar, o encontrar caminos secretos y ver qué encontraba, superar enemigos nuevos y cada vez más fuertes, conseguir todos los coleccionables y completar varias misiones. Así como nunca voy a poder olvidar el momento en que superé el Path of Pain o el Camino del Dolor, y la forma en que llegué a sentirme orgulloso de ese logro porque pocos jugadores en el mundo han hecho esto.
Jugar Hollow Knight fue de las mejores decisiones que pude tomar porque pude descubrir, además ya más tarde, todo el contenido auxiliar que existe, como los videos de Mossbach, que ha sido como mi persona de lore de Hollow Knight. Y pues explica bastante bien los misterios, las ideas que el juego tal vez no resuelve como tal, y hasta cómo la misma comunidad ha empezado a teorizar y expandir el entendimiento del juego en distintos niveles, gracias a que pronto saldrá una secuela. Eso no significa que uno sea superior de otro de manera general. Ambos juegos son muy distintos, pero en su intención y distintos objetivos realmente afectaron mucho mi idea sobre los dos juegos. Que tal vez estos pequeños factores que expliqué sean los que definan lo mucho que los disfruté o no, es algo interesante y solo los comparo porque los jugué de manera consecutiva. Terminé uno y empecé el otro. No porque quisiera iniciar un debate o una pelea o hasta generar polémica, lo cual tal vez es algo que necesito hacer más en este canal, pero ese es otro tema. Es más sobre las prácticas y diseño de un estudio con otro. Al final, eso es subjetivo. Lo que yo disfruté simplemente es algo que me pasó a mí en ese momento. Solo estaba reflexionando mi experiencia con ambos títulos y ya. Aunque también fue la principal razón por la que hice este video, más allá de todo el drama que sigue existiendo. Mi idea es sencilla de resumir. Los juegos que más impacto han tenido en mi vida son los que menos han cambiado los videojuegos, o arrasaron con calificaciones excelentes y vendieron decenas de millones de copias y afectaron a toda la cultura pop. No. Ese privilegio de ser mis juegos favoritos lo tienen aquellos que mejor aprovechan el medio y se vuelven experiencias únicas, que me acompañarán en mi vida como un gran recuerdo y que sencillamente me divirtieron, me hicieron feliz, sin que las expectativas de otros arruinen eso. La calificación es algo secundario y así debería quedarse, solo como una opción para explorar algo distinto. Nunca sabrás dónde encontrarás tu juego favorito, o cuál es tu género favorito, o qué es lo que esperas más de los próximos juegos que saldrán en el futuro. O tal vez simplemente el que más disfrutes de terminar, hasta varias veces. Así que mi consejo desde lo más profundo de mi corazón es que tal vez sea el momento en el que finalmente decides comprar ese juego hentai que está en tu lista de deseados. Así que sé feliz en vez de encajar en la sociedad.